distintos momentos durante varios años ya, y que yo creo, José Luis, jamás imaginamos esto que estamos empezando a ver y a padecer. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, gracias por la invitación. Y efectivamente, esta situación que nos ha conducido a, pues, a una recesión económica, no solo en México, sino global, en donde si bien su origen es un problema de salud, pues actualmente esto se ha extendido a la economía y ya se pueden observar en algunas encuestas que la principal preocupación de la población es justamente el momento económico, la situación del empleo, de los ingresos, que en algunos casos, sobre todo en los micronegocios, ya ha empezado a afectar porque el cierre parcial, algunas medidas de contención, pues ya han limitado los ingresos de personas que viven al día y evidentemente que esto pues se está extendiendo a la mediana y gran empresa, que al final del día van a enfrentar un entorno, pues como muy bien señalas, no visto durante décadas. Sí. ¿Qué defensa tenemos ante este escenario, José Luis? Bueno, yo creo que en principio lo que hemos visto es un sector privado que busca proponer, que ha planteado diversas alternativas, y aquí lo importante desde mi punto de vista en primera instancia va a ser que el gobierno en un ejercicio de liderazgo busque un acuerdo nacional primero para generar elementos que den incentivos al crecimiento económico. Por ejemplo, yo creo que lo primero es un acuerdo nacional. En este momento los recursos del gobierno, con la caída del precio del petróleo que muy bien mencionaban hace un momento, va a tener recursos limitados, por lo que va a requerir de la inversión privada, y para eso se requiere un acuerdo. Segundo, yo creo que acelerar la devolución de IVA que han acreditado las empresas, eso les daría flujo. Tercero, el pago oportuno a proveedores, son bienes y servicios que ya se le prestaron al gobierno en sus tres niveles y que, pues, digamos, tiene que regularizar el pago. Cuarto, yo sí creo que requerimos un programa emergente de infraestructura. Es muy claro que el presupuesto del año pasado pues no estaba diseñado para esta situación y requerimos reactivar sectores como la construcción, que beneficiaría por lo menos a otras 50 ramas de la actividad económica, y que además todo esto, el gasto de gobierno y la inversión pública, tengan mayor contenido nacional. Es momento de reactivar el empleo en México, y para eso se requiere pues consumir mayor lo hecho en México. Sí. Y finalmente yo creo que los programas de contención van a tener que diseñarse, pero tratando de evitar el menor daño a la actividad productiva, porque una vez que ese problema de salud pase, tendremos que garantizar que México podrá rápidamente acelerar su crecimiento y generación de empleo. Ya. En las casas, ¿cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos defender el presupuesto familiar ante lo que viene? Bueno, yo creo que en estos momentos fundamental es evitar gastos innecesarios, es decir, es evidente que se debe de priorizar el gasto que realmente se requiere. Segundo, evitar endeudamientos, me parece que ese es otro elemento en donde se debe de cuidar muy bien el uso, sobre todo de tarjetas de crédito. Tercero, al final del día y en la medida de lo posible, sí preservar las fuentes de ingresos, es decir, aquí lo fundamental va a ser garantizar que los ingresos de las familias sigan llegando. Yo creo que eso lo que sí debe de también impulsar, pues es que al final del día desde la familia se genere pues un movimiento ciudadano que permita concientizar, me parece, autoridades, sector privado, de la necesidad de preservar este ingreso familiar. Yo creo que hoy todo mundo se pregunta cuánto tiempo va a durar esto, es incierto, ¿no? Sí, evidentemente que el problema, a diferencia de otros momentos, de otras crisis, que normalmente nos habíamos acostumbrado que eran financieras, hoy es un problema de salud. Es decir, el problema subyacente no se ha resuelto. Muy probablemente lo que veremos es que por algunas condiciones aminore, pero es muy claro que al menos en México, al menos por lo menos abril y muy probablemente 15 días de mayo, esta será una situación con la que tendremos que convivir. Ya. Doctor José Luis de la Cruz, pues gracias, gracias por tomar la llamada, por estar con nosotros. Un abrazo. Y a cuidarse, ¿no? Gracias por la invitación, y efectivamente, lo primero es cuidar la salud. Gracias, gracias.